Estimados amigos, estamos en el Festival Encuentro de Gaitas en la capital. Está aquí en la ciudad de Bogotá, que va a ser San Cristóbal. Hoy estamos con un gran maestro de la música, un luthier, constructor de instrumentos, de percusión sobre todo y aerófonos, Edwin Rojas. Hasta Edwin. Nos vemos, Manuel. Tengo que felicitarlo porque siempre se ha convertido en un gran elaborador de instrumentos, de percusión, etc. Cuéntenos, ¿cómo se llama su marca? Bueno, profe Manuel, muchas gracias. Pues mi marca y mi emprendimiento se llama Cumbia Percusión. Realmente nace como de esa necesidad de los músicos de tener un instrumento muy bien elaborado y que adicional tenga unos acabados que los pueda uno montar en una tarima y de pronto como que no desentonen con otros instrumentos ya de marcas muy reconocidas, ¿sí? Entonces, pues hemos venido trabajando sistemas tradicionales, o sea, en sus modos de afinación, de fabricación y demás, pero con los plus que es colocar pinturas, hacer diseños, mejorar los acabados, dar una garantía por trabajo de inmunización de las maderas, hacer rectificación de los cantos, que es el Berinich, que utilizan mucho para las baterías, entonces también se está aplicando para la fabricación de los tambores. Y pues realmente es un plus que se le da para que se valoren los tambores y no sea el tambor que se acomode allá en un anaquel llenándose de polvo, sino que realmente se pueda ver, se pueda tocar y pues adicional a eso se vea maravilloso. Muy bien, tengo que dar fe y testimonio y vamos a demostrarlo que pues, el trabajo del maestro Edwin es una cosa de calidad de exportación. Así que veamos aquí instrumento por instrumento. Maestro Edwin, cuéntenos, este tambor, mírenlo acá, una cosa de exportación, una cosa de lujo. Este es un tambor alegre del departamento del Atlántico. Del Atlántico, sí señor. Se utiliza para el formato de la música del flautemillo. Sí, de cumbia. El aro pelado. Sí. Va totalmente lijado en ceiba amarilla y pues tiene las características y es que se utilizaron elementos del carnaval de Barranquilla para hacer toda su decoración. Okay. El acabado es en poliuretano, entonces pues también le da mucha más resistencia a la madera. Parche de cuero de chivo. Cuero de chivo, sí. Vamos a estrenarlo. Llame un momentito ahí como para ver. Un momentito, unos 8 compases. Llámeme ahí para probarlo aquí. Estamos haciendo una muestra para que... Muestra. Ajá. Del Atlántico, sí, es distinto un poco al de los gaiteros, este es más... Más alargado y sí. Su sonido en su afinación es mucho más agudo. Más agudo. El parche también es más grueso y pues este especialmente tiene cuero de venado. Ok, muy bien. Vayan viendo para que los que quieran adquirir, ahorita vemos los contactos. Muy bien. Esto, Edwin, esto es novedoso. Esto es un atril de tambor alegre. ¿Usted también lo fabrica? No, estos los atriles pues, realmente son bases de conga que pues han adaptado pues para darle la funcionalidad de tocar de pie. Este es un tambor ya más jacintero de gaita, ¿no? Sí, señor, ya para la parte de Bolívar. Sí, bueno, muy bien. Hablemos de las tamboras. Miren esta tambora, muy bien elaborada. Tiene un... ¿Le robo aquí un momentito? Claro que sí. Miren acá. Tambora es cilíndrica, muy bien elaborada. Parches de chivo también. Chivo también. Okay. Parches de chivo, madera de ceiba toluda, va totalmente inmunizado, sellado. Estos aros de tensión son en acero. Sí. Sí. Pues evita que se deformen los bejucos por el tema de la afinación. Y estamos utilizando pues estas maderas que se le colocan acá encima, el golpeador, sí, que es para evitar que se dañe la cáscara de la madera, pues teniendo en cuenta que son maderas de bosque seco tropical, que el bosque está en vía de extinción, pues también hay que tratar de cuidar los instrumentos y no cada vez que se dañe cambiar y montar la madera. Es una tambora como gaitera, ¿no? Sí. Muy bien. La marca es Cumbia, ¿no?
cumbia, cumbia, este es un sabor, bueno, distinto, también gaitero, ¿no? Alegre gaitero, sí, está para gaita, para bullerengue, cuero de chivo también. Laca catalizada. Laca catalizada. Este tipo de amarre, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es? Pues realmente es esto es una gasa. Le llaman así gasa, sí. Baja. Sí. Y pues se hace tejiendo todo el pique entre las tetas que le llaman esta o los tensores. Que realmente es. Excelente. Acá. Este tambor también es tambor gallero. Pues realmente ya digamos estos tambores entran como en la línea de que pueden ser multifuncionales, okay, o sea, no tienen una clasificación de que sea solamente para gaita o solamente para bullerengue, sino se hacen para que sirva para efectuar cualquier género. Pero es más de gaita, ¿no? Sí, más de, un poco más de Monte de María, un poco más. Exacto. Pues muy bien, vamos a ver aquí un segundito.